desde hoy, de 15 a 19 horas, lo primero que tenemos para ofrecer e invitar a la ciudadanía es justamente proyecciones continuas de documentales que vamos a realizar. Uno de ellos es ya un material que fue traído desde el CODE, gentileza de ellos desde que se inauguró. Muchos lo han visto, otros no, entonces lo seguimos reproduciendo. Se llama Colisiones Cósmicas. Tiene el aval de la NASA y explica mucho sobre el surgimiento de nuestro planeta y junto con otro material un poco más para niños que se llama Conociendo el Universo con Barney el Camión. Es un poco más, más para los pequeños, digamos, justamente. Y a la vez, visitas guiadas por las instalaciones, por esta muestra que ustedes pueden ver, que se llama Lo Majestuoso del Espacio, que es un poco lo macro en astronomía, pero nosotros lo podemos adaptar, digamos, para los que vengan a visitarnos. Y a la vez, vamos a hacer un recorrido por el equipamiento óptico de las instalaciones, para que la gente conozca un poco más de qué se trata el observatorio y después ya venga a las observaciones que usualmente hacemos los fines de semana. Mañana, por la mañana, de 10 a 11:30 horas, al igual que el viernes, se van a realizar talleres. ¿Sí? Y a la vez el jueves tenemos una propuesta de observaciones extraordinarias que lo titulamos Observando al Pequeño Rey, ¿sí? Que va a ser desde las 19:15 horas en adelante. ¿Por qué el título? Porque justamente se va a dar una conjunción astronómica entre los planetas Venus, Júpiter y la estrella más grande, digamos, que tiene la constelación del León o de Leo, como se la conoce, que se llama Regulus. Esa es la estrella, digamos, que en latín significa pequeño rey, ¿sí? Así que los esperamos porque van, bueno, esas observaciones, al igual que los sábados y domingos, que las hacemos también de 19 a 22 horas, van a estar a cargo de Rodrigo Bustamante, que es quien realiza las observaciones en conjunto con el Centro Amigos de la Astronomía, que se va a sumar este jueves, digamos, para este evento. Siempre remarcamos que tenemos el privilegio de contar con un observatorio astronómico municipal, o sea que las entradas, las visitas son totalmente libres y gratuitas, ¿sí? Para todas las edades, inclusive, porque por ahí muchas veces se cree que en estos talleres, digamos, creativos, es únicamente para niños, pero a la vez tenemos esta propuesta, digamos, de que mientras los grandes acompañan a sus pequeños, puedan conocer un poco más las instalaciones y esta muestra, Lo Majestuoso del Espacio, que tenemos acá para compartir.